Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y en esta ocasión somos furros, así que traemos a la linda Kindred. A ver si podemos ganar esta partida, que llevo una racha de altas derrotas. Pero ojito que igual hay otra Kindred. Yo creo que con el mismo croma. XD. Sí, tiene el mismo croma, pero ellos sí van con el combo chido de Kindred. Han de ser dúo. En cambio, pues no sé. Yo estoy jugando solo y voy con un Mord, así que chance nos hacen mierda. Pero la idea del combo de Kindred y Gragas es ultear, lo sacas con el ulti de Gragas y ganas. Así que bueno, vamos a ver si podemos ganarle a ese combo. ¡Ay! Ah, nos toca contra ellos, la puta madre. Ok, la Kindred está fuerte, entonces hay que chingarnos a la gorda, a la pinche gorda. Bueno, a la otra furra, no me importa. No tengo honor, güey. ¿Me da marcas o algo? Bueno, bye. El morde. Nah, ¿qué estamos haciendo? Ah, vamos por la pinche gorda ya. Todo sin honor, güey. Ah, sigue ahí. Bueno, toma. Flecha en el poto, no hay más. Tremenda flecha en el poto. Tuki, 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 tuki. XD. Güey, sigue vivo el Gragas. ¿Y Gragas? Neta, se quedó en un... Güey, se quedó en un cuadrito. Se quedó en un pixel, güey. A no quemarse, XD. Obtienes 30 de aceleración. Ok. ¿Sabes qué? Iba a ir a una build normal con Kindred. Pero olvídate, güey. Voy a ir a corazón de acero. No me importa lo que digan. La carta chistosa que tengo activa el corazón de acero como cada 3 segundos. Así que vamos a ir corazón de acero, titánica y de ahí full velocidad de ataque. Así bien pinche y locote, ¿va? ¿Les parece? A mí sí. Igual me va a servir para que no me one-shoten estos cabrones. Que el eco igual me va a pegar un combo y desaparezco nomás. Bonk, bonk, bonk. Bonk de nuevo. Uy, ¿a dónde, pinche eco? No, me estoneó tu mierda. ¡Ah! ¿En serio vas a seguir pegando, Shaco del Orto? Güey, pues, no sé. Le pego y ya, supongo. Ya, muerto, nice. No, caja del Orto, en serio. Parece para allá, perro. ¡Nice! ¡Soy buenísimo! Ojito, vamos contra allí el gatete. Pinche gatete. Me va a culear, güey. Lo bueno que puedo ser inmortal, es algo. ¡No! ¡Me está viendo el poto! Güey, vamos a esperar aquí hasta que se le vaya el ulti, supongo. ¿Hola? XD nomás, supongo. Básico. Básico. Matemos al G o al que sea primero. ¿Por qué te lo llevas, conche tu madre? Bueno, estuvo bien. Bonk, bonk, bonk. Nice. Ahora sí, corazón de acero, conche tu madre. Pero sí, en papel, corazón de acero me va a estar saltando cada 2 segundos por el Inventor Supremo. Así que en algún punto voy a tanquear más que su puta madre. Yo confío. Confío en el poder de la furra. Ah. Ah, ya volvió la Kindred. Ya. Yeah. Ah, creo que está troleando. Igual yo me voy a acercar porque quiero la carga. Bueno, bonk. Y la Kindred desapareció mágicamente. Cuidado con los furros porque esos furros sí pegan. Yo igual aquí estoy haciendo tiempo. ¿Por qué? Nah, pinche Gragas, dame la marca, conche tu madre. Bonk. Así que hay que conseguir la mayor cantidad de marcas posibles. Pero ¿sabes qué? Hay que matar primero a Kindred. Bonk. Bueno, R. R nomás. ¡Ah! Se me pigió, güey. ¡Pégale, cállate tu madre! ¡Pégale! Lo mata, ¿no? Sí, nice.
Ok, me agrada el rango extra con Kindred. En un round conseguí casi 200 de vida, es bastante. Bueno, el eco igual tiene vida. ¿Quién lleva el eco? No sé, simplemente tiene mucha vida, porque sí. Así funciona su campeón. No hay más. Me llevo marcas a lo loco. Wey, me culea, manda. ¡Ah! ¡Oh! ¡Déjame mover, mierda! Nah, me hizo pija. ¿Cómo se murió el... este güey, el Morde? Tan siquiera ulteó o algo. Creo que no. De hecho, creo que de aquí voy huracán. Porque si no me equivoco, los pequeños proyectiles igual aplica la Titánica. Igual era un mapa jodido de moverse. Estaba muy jodido este mapa. Ah, ok. ¡Ah! Me flashó en la cara. No, no sé por qué ultió al Ye, güey. Igual me hubiera gustado más que el Morde fuera full AP. Casi no está consiguiendo cargas el Papu. El Papu de Papus. Ah, me culeo. Es que yo tenía medido el tiempo de mi ulti, pero yo ultió en mi ulti y no me fijé. Ah, ok, debería de comprar este, ¿no? Lanzar tu definitiva estás invulnerable. Nah. Mi Q ya pega crítico, ¿no? Hasta donde sea. Pero, chingue su madre, ocupo el crítico. ¡Me puedo mover! ¡Weón! ¡Qué asco! Es que el puto Pyke, lo que castra. Uy, se lo llevó, güey. Bueno, voy por la planta de arriba. Me da el rango, sí. Buena. Ah, güey, pero ya puedo vender esto. Y... ahora sí, espada del rey. Nice. Le saco el doble de cargas al Morde. Es que lo proqueo muy rápido. Pero igual no me va a servir de mucho contra el Ye y el Rengar. Creo que voy a vender esto. Y... no sé, Ángel podría ser. O lo que me dé... ¡oh! ¿Esto me alcanza para el 100% de crítico? ¡100% de crítico! ¡Let's go! Mi build es una mierda. Pero yo confío. Nah, lo mata. Bueno, tan siquiera le quitó el ángel. Les podemos ganar en la siguiente ronda. Ok, al Rengar lo puedo hacer mierda desde Narnia. El pedo es que el Yi está siendo invulnerable durante 1000 años por la Q y su carta del orto. Ya ganó el Yi. En teoría. ¡Nah! Lo gapeó el Morde. ¡Nice! ¡Hay fe, güey! ¡Hay fe! Yo tengo fe. Va, esto me agrada, Rayo Encogedor. Uy, esta zona es peligrosa por el Rengar, ¿eh? ¡Güey! ¡Lo que me bajó tu mierda! ¡Puta madre! No me di cuenta. Era Viego. I don't know. No puedo tirar mi Q. No sé. No puedo cambiar Matakrakens por esta cosa y rezarle a Diosito. Yo qué sé. Y tengo un gorrito. Confiemos en el gorrito. Gorrito Gap. ¡Ey! ¡Listo! Ya tengo portada. Kindred con gorrito. Vamos a rezarle a Diosito. Let's go, se gana. Se gana, papu. Bueno. Déjame salir, déjame salir. A llegar a su madre, nice. Buenísima. Ay. Ni yo confiaba. Let's go.